Esa. Muy bien, muchas gracias Raúl. Así es. Y estamos aquí con visitas con María del Carmen Rosales y Sebastián González. Ellos son socios referentes de Alfa. ¿Qué es Sebastián Alfa? Contanos. Alfa es Asociación de Lucha por la Fibromialgia de uh -huh. eh, San Juan, Argentina. Una asociación civil sin bien. fin de lucro. Eh, fue fundada el 24 de mayo del 2016. Cumplimos la semana próxima, Dios mediante, eh, ocho años. Este, y en constante lucha como el nombre lo dice por los derechos de los enfermos con fibromialgia. Bien, esto nosotros los invitamos porque esta semana tienen muchas actividades Muchísimo. por esto, pero también para conocer un poco de qué se trata. Esta es una afección, es una enfermedad, ¿qué es la fibromialgia? Es una enfermedad, desde ya, sí. porque muchos hablan de dolencia, síndrome, claro. condición, uh -huh. es una enfermedad ya, de ya, eh, con, la enfermedad desde del año 92 que está en el manual de enfermedades, uh -huh. en la OMS. Más o menos ella te va a decir algunos de los, de los síntomas. Claro, bueno, contanos María del Carmen, ¿cómo, cómo se, uno puede empezar a sospechar o qué empieza a sentir una persona que, que la padece? Eh, bien, primero que todo es el dolor eh, generalizado. Eh, de todo el Los músculos, sí. exacto. Es, eh, alteraciones en el sueño, eh, colon eh, eh, alteraciones en la sensibilidad uh -huh. eh, cansancio can fatiga crónica uh -huh. que es, o también uh -huh. es el día de la fatiga crónica el 12 de mayo fue el día de la fibromialgia y, y, fatiga y, fatiga y la fatiga crónica. crónica sí, Están muy unidas está unida sí, las dos. Pero vos, vos me contás esos síntomas, chicos, y la verdad que uno dice, bueno, yo llego con, con eso al médico y me puede, <laughs> digamos, diagnosticar sí, un, un universo crónico. de cosas. Ahí ¿no? viene exacto, el descarte. Ahí viene el descarte de otras partes Pero ¿cómo todavía? llego? Porque, viste, capaz que vos le decís todos esos síntomas y te dice, no, tiene, no sé, anemia o Artilitis. tiene... Claro. Tiene algo que ser con prolongado, los prolongado de los en el tiempo. Prolongado en que lleves por lo menos tres meses con esos síntomas. Bien. Y como voy a decir María y Carmen, eh, descartando otras enfermedades sobre todo autoinmunes, uh -huh. que está muy asociada a la fibromialgia, porque uh -huh. la, la fibromialgia es primaria cuando es a la fibromialgia solamente y secundaria cuando acompaña un lupus, acompaña una una artritis uh -huh. Son muy muy similares. Entonces hay que descartar o que acompañan, O puede ser una enfermedad neurológica, una esclerosis que comience así. Ah bien, entre, que es una enfermedad neurológica, exacto. Entonces es muy importante el descarte, como decía, ah, madre, sí. es importante el descarte de otras enfermedades autoinmunes que pueden acompañar a la fibromialgia. Bien, y que son de, digamos, de, de, de cuidado, de ¿no? Cuidado, pues estamos hablando de un lupus. Exacto. Y una Nosotros tenemos y... el lupus, por ejemplo, es más complicado orgánicamente, sí. en órganos y demás, daña más. Uh -huh. ¿Y en el caso de ustedes chicos cómo llegaron al diagnóstico? ¿Costó? muchísimo muchísimo uh -huh. tuvimos un peregrinar de, de, de eh, médicos uh -huh. fuimos a uno eh, que nos hicieran estudios no decían bueno como vos decías, pues una artritis, sí, seguramente te medicaban y, o te y de pronto negativo. te decían, ah. o te uh -huh. salen negativas, y de pronto te decían, no, ¿sabes qué? El estudio, el, el estudio el último que te hicimos, no, no te sale, como que, bueno, seguimos estudiando y después de muchos años llegaron a, sí, eh, no lo tuyo es fibromialgia. Uh -huh. ¿Y bueno ¿Y habías el, escuchado hablar de eso cuando nunca. te lo diagnosticaron? Yo tampoco. Nunca. Uh -huh. Es más, hemos, hemos sido los pacientes los que hemos concientizado, porque en general los médicos, este, yo, yo tengo fibromialgia de 2005, con diagnóstico en el 2009. Uh -huh. Estoy hablando Varios de mucho. años. En pasado, aquella época sí. poco se hablaba, a pesar de que la enfermedad ya fue considerada enfermedad en el año 92, 93 por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno. Eh, hay pocos especialistas, bueno, es, está en manos de nosotros formamos uh -huh. parte de la Sociedad Argentina de Somatología uh -huh. como Asociación de Pacientes, Bien. que no es poco porque somos cuatro asociaciones en el país, uh -huh. nada como asociación más. provincial uh -huh. que nos ha aceptado la Sociedad de Reumatología como pacientes, uh -huh. lo que nos permite eh, participar en, la, en los congresos, o sea, organizando los congresos de pacientes, junto con las otras patologías reumáticas, ¿no? Uh -huh. como lupus, artritis y otras más. Bien. Entonces, en la enfermedad en sí es muy difícil de diagnosticar, como, como decía Mariel Carmen. Y el gran problema es el entorno, la parte social, emocional. Que te acepten, Ajá. la parte emocional, que te acepten, porque es sobrellevar la enfermedad. Claro. La medicación es muy poca la que hay. Uh -huh. Son medicaciones que no son precisamente para la fibromialgia. Para una Hay un antiepiléptico, uh -huh. ¿no es sí, cierto? Sí. No voy a dar nombre ni marca. Pero es un te antiepiléptico que te, te calma. Y bueno, y cualquier otro calmante. Pero cada persona es muy distinto el tratamiento. Sí, y antidepresivos, porque bueno, te lleva a una depresión. Es que vivir con ese cansancio. Vivir con el cansancio ese y permanente, es, uh -huh. permanente. Hoy a lo mejor te levantaste con ganas de hacer muchas cosas. Eh, el jardín, qué sé yo, y al otro día no te puedes mover, del dolor. Muscular. Por eso o sea, hablamos uh -huh. de firomeja, mucho más que dolor, hagamos visible la firomeja, que ese es claro, nuestro es lema. El este padecimiento año. no solamente del dolor, sino también emocional y social, porque la claro. gente dice, pero te ves bien, ¿Cómo claro, puede ser que te ves estés bien. enfermo si. Sí, aunque si te, te duele todo. O por te has ahí, ahí. parado, que tienes que sentarte, estás sentado, te tenés que parar porque te duele todo. Bueno, es, Ese es el día a día nuestro. Claro, la calidad de vida se ve afectada sí, tremendamente. El sueño, dormís mal. Este, y cumplir con un trabajo también. ¿no? Se hace casi imposible. Hay chicas que han tenido que dejar el trabajo porque esto es predominante en la mujer en un somos sí. el 5% de la población mundial, ya. Uh -huh. Y es predominante en la mujer. ¿Se sabe qué puede ser qué te puede predisponer a tener fibromialgia? La verdad es que no Todavía hay una no. causa. Uh -huh. No se sabe, puede ser emocional, un estrés postraumático, puede Dramático, ser eh, eh, no sé, está viendo, se está bien, se está estudiando si hay estudiando. algo por ahí por los genes uh -huh. el, eh, hay muchos casos de eh, se está estudiando también la parte de la parte de psico en eh, psico neuroendocrinológica así sí. que puede haber una parte endocrina también uh -huh. si es causa o consecuencia de la de la fibromialgia, la, la parte endocrinológica, uh -huh. de tiroides, de todo eso, ¿no es cierto? O sea que todavía hay mucho por ah, descubrir. Hay mucho por descubrir. Sí, o sea, hay que mucho. sí, y hemos, los pacientes hemos concientizado mucho y hemos hecho mucho para que para que realmente lleguemos a, a que los, los médicos eh, nos tengan en cuenta. Hoy, por ejemplo, un médico clínico ya presume que puede haber una fibromialgia. Bien. ¿Mm? Y ya te lo deriva al reumatólogo. Uh -huh. El neurólogo, por ejemplo, llama un neurólogo a mí me dice. Pienso que, ¿por qué no la dirigís la dirigí, o la, la derivas a un, a un reumatólogo? ¿Y en San Juan hay? Porque estamos muy unidos en las ONG. Uh -huh. Entonces, a la ONG hace que nosotros conozcamos médicos de otras patologías. Claro. Y ahí va en San el, Juan sí, pocos reumatólogos hay uh -huh. que traten la enfermedad. Seis o siete, sí. no hay uh -huh. más. Sí, sí, que reconocen. Exacto. Uh -huh. eh, Síntomas o de la enfermedad son pocos. Y lamentablemente eh, falta mucho mucha empatía. Yo uh -huh. tenemos un evento muy importante el jueves, por eh, primera vez en ocho años en la Legislatura Provincial, uh -huh. organizado por la entre nosotros y, y la Cámara de Diputados con autoridades provinciales, donde bueno a haber disertantes profesionales y en donde se va a poner hincapié justamente en esto de la ley, proyecto uh -huh. de ley ya venimos con tres anteproyectos que nunca llegaron a, 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 a ley, eh, la única ley existente es Santa Fe y reglamentada, bien. no hay ley nacional. ¿Esa ley que para qué la necesitan ustedes? La ley eh, principalmente buscamos, eh, si bien hay cobertura médica, la muchos tenemos un CUD o certificado de discapacidad por las secuelas que va dejando, sobre todo la parte de presido. Pero la, la fibromialgia no está devalorada como una enfermedad discapacitante todavía. Uh -huh. Es nuestra gran lucha con el ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad. Hace como dos o tres años yo tuve oportunidad de ser orador en cuando vino la Agencia Nacional de Discapacidad San Juan, uh -huh. en la reunión de Nuevo Cuyo, y planteé ese tema. que La valoración nuestra es por, por psiquiatría, sí. principalmente. Uh -huh. Te ponen mialgias, trastornos en los tejidos conectivos, depresión y la depresión. Y eso es la gran depresión, el gran, como que tomamos antidepresivos, pues nos levante el ánimo, como que nos mejoramos, pero, pero el gran problema es que no nos valoran como una enfermedad discapacitante. Y ahí viene Exacto. el problema de las obras sociales. Exacto. Ahí viene el tema. Uh -huh. Cubren por la discapacidad, pero el que no tiene una discapacidad, no le dan la cobertura. Entonces pedimos el PMO, la prestación médica obligatoria. Sí. Eh, pedimos un gabinete multidisciplinario, multidisciplinario. En, en la, porque esta es una enfermedad multidisciplinaria. Ya, claro, ya sí. abarca, te digo, hasta un fisiatra, reumatólogo, neuro, ya a lo neurólogo. mejor un neurólogo, ya, eh, psiquiatra, Psiqui psicólogo. Uh -huh. Bueno, y pedimos la centralización o un gabinete, porque con Mariel Carmen y todo hemos pasado por muchos médicos. Sí. Entonces pedimos la, a, la, a la salud pública y privada que se centralice la atención. Porque eso es un beneficio no solamente para los pacientes sino para la misma te para la misma salud pública. ¿Por claro, qué? Porque evita gastos costos. Nosotros claro. hemos hemos, hemos andado por la parte privada pública. Hoy mismo tenemos nuestra, histori nuestra propia historia clínica uh -huh. que la guardamos como oro son copias para para llevarla. Sí, a ¿En llevar? ¿Te imaginas? Uh -huh. ¿Te imaginas? Claro. Te vas a un médico eh, y te pide bueno ¿y qué te hiciste esto? Claro tenés uh -huh. que contar. Entonces, sí. si vos centralizás, sistematizás, es, es como que más bueno. Fácil. y es y, no, y qué decirte cuando ahora les he pedido también que la ley, bueno, eso estaba contemplado en el proyecto, eh, en el proyecto de anterior, que este se va a reingresar. Eh, he pedido el elevamiento a nivel, de, o sea, por todos los departamentos, porque uh -huh. hay mucha gente en los departamentos con diagnóstico, sin diagnóstico, o que ya tenga firmel que no sabe que existe la asociación. Claro, para conectarlos y trabajar en conjunto. Sí. Lo principal es la contención, ¿no es cierto? Sí, ¿es? la contención eh, de la familia y, y bueno, y el de grupo. la sociedad. Y en el caso de nosotros, de la asociación, es, es nuestro eh, lema, digamos, es poder estar cuando nos necesitan. Un enfermo de fibromialgia siempre necesita de alguien que te entienda, es decir. Yo estoy sufriendo lo mismo que vos, entonces sabés sí, de lo que te entiendo. estoy hablando. Uh -huh. eh. Así que ataca más a las mujeres. Sí. Más mm -hmm. predominante en las mujeres. No se sabe, pero no se sabe la causa. Uh -huh. Sí, la mayoría de las personas que llegamos a la fibromialgia, podemos decir que algo que en, hemos encontrado en común que son personas que hemos sido muy hiperactivas. Hiperactivas. Uh -huh. Que hemos hecho muchas cosas a la vez. Yo, por ejemplo, he trabajado en un banco, en la docencia quizás muchas horas de trabajo y pocas de sueño, claro, mucho, mucho estrés, no sé, vos también la docencia. La docencia, eh, también puede ser otra, problemas de tiroides. De tiroides, uh -huh. justamente eso, sí. Ah, eh, también, la, la mayoría de los chicos, eh, hablando... Claro, sí, mira, Ustedes se juntaron y empezaron a sacar conclusiones. Y esto de, de viene... Sí, claro, es lo que sí, sí pero hay mucha uh -huh. gente que por ahí, eh, yo la, a la asociación generalmente, o sea, lo hacemos a través de un grupo de WhatsApp y por teléfono, o sea, de, de entrar sí. al grupo de WhatsApp con el diagnóstico. Porque hay mucha gente que dice, bueno, tengo tal dolor, puede ser no, vaya médico claro, llegue al médico, que llega el diagnóstico, irse. porque puede ser cualquier otra cosa que no sea fibromialgia. ¿Y qué edades son las que ustedes más ven estos casos? Mira, tenemos una chica más 20? chica que 23 años tiene, la uh -huh. menor, ya hay fibromialgia adolescente. De tenemos un chicos. chico de 21 sí. años en la calengastea. Este, y hay, se están dando casos más chicos, más chicos, más este, chicos, no se sabe, bueno, será también, bueno, toda la vida, la vida que se está dando, la sí. tecnología, todo lo que es estrés, puede sí, llevar a eso, estrés desde más chiquitos, sí. Eh, sí. chicos, y qué actividades hay para esta semana, mira, el domingo ya fue ayer, fue sí. la iluminación de la mayoría de los edificios municipales y la legislatura, bien, ¿Qué color es el que los caracteriza? El violeta. El violeta. Hay dos, tres sí. eh, patologías que también, bueno, violencia de género también es sí, violeta. Sí. Bueno, somos más este es un lo poquito mismo. más claro, me claro, parece. Más ¿no? clarito, no, sí. No, no. Sí, es uh -huh. más oscuro el violeta. Del... Sí. Este, mañana, eh, bueno, hoy con las notas, uh -huh. pero bueno, va a ser toda la semana. Se Bien. va dando las notas a medida que uno Para va van saliendo. Sí, es ¿no? martes, mañana es concientización en los cruces peatonales Ciudadavia y Tucumán. Tucumán. Bien. Mañana y tarde, uh -huh. de 9 a 12 y 17 a 20. Sí. El miércoles 15 hay una actividad porque nosotros estamos muy unidos. Eh, gracias a Dios, no Deporte nos abrió las puertas el año pasado. Con actividad física y lo que es natación y todo uh -huh. eso. ¿Eso les ayuda un poco Muchísimo. también la actividad física? Muchísimo, sí. Hasta donde sí. cada uno pueda, ¿no es cierto? Exacto, uh -huh. sí. Y la natación eh, más. Y también. la natación, natación mucho más, más porque bajo, más, bajo impacto. Eh, y bueno, y a través de deporte tenemos una actividad el miércoles este en Plaza Verastain, miércoles uh -huh. a las 10 horas, también con la, la colaboración el. El, del municipio de la capital o sea, entre deportes y capital Bien. organizan ese evento uh -huh. y bueno, y después el jueves que te comentaba en la legislatura provincial este destinado o sea, principalmente a todas la, a las autoridades hagamos invitación al, al público en general a las autoridades ese es el a las eh, 17, 17, 17 a 20 previamente Bien. vamos a tener hemos sido invitados por el Consejo Deliberante en la mañana nueve horas de Rawson, Consejo Liberante de Rawson participa, para participar de la sesión y nos hacen entrega del decreto de la resolución de de, de de interés municipal. Bien, buenísimo. Y combinamos con una misa el viernes. Uh -huh. El viernes la misa de acción de gracia, por socia fallecido y bueno, y, y nuestra salud Exacto. en la parroquia y la merced. Lo más importante así que el evento del jueves es el que más, más queremos más difundir uh -huh. por la por lo que hay autoridades y, y demás. Y nunca hemos tenido un evento así con disertante en número, o sea, uh -huh. siempre disertantes de a uno Bien. en la semana, ¿no? Buenísimo. Quien tenga dudas o quiera acercarse a ustedes, tenga algún familiar que ya ha empezado con los síntomas, o ya tiene el diagnóstico y por ahí no se anima, porque esto creo que requiere también todo un, una sí, cuestión un proceso, de, sí. de un proceso de aceptación, de madurar Exacto. el diagnóstico, sí, ¿no? Sí. Sí. Eh, y, sí. y quien esté en ese proceso o tenga un familiar, ¿cómo puede comunicarse? Primero con ustedes? es Dar vueltas hasta encontrar el diagnóstico. Bien. Después que encontrar el diagnóstico, viene el proceso de la depresión. Los anticipo. Uh -huh. <laughs> y después aceptamos la enfermedad y la sobrellevamos. Para eh, alfa, el FACE es alfa, uh -huh. nuestro FACE es alfa y sí. fibromialgia San Juan. Fibromialgia San Juan, sí. Son los dos face, El Bien. institucional es alfa y el fibromialgia San Juan es más de... Eh, contención y demás. Bien, allí se Así pueden que, comunicar con O algún con teléfono nosotros. que te lo puedo dar, el 264-4396-491. Bueno, sí. Bien, o cualquier cosa también se comunica con o se comunica con la producción y les le facilitamos los contactos. Pero sí, generalmente eh. se conectan por Face. Bueno, buenísimo. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, gracias a, a los dos. Gracias a Vamos a estar seguramente acompañándolos de alguna forma en estas actividades. Y bueno, las puertas abiertas siempre para seguir concienciando. Bueno, y a lo largo del año. Esto, ¿no? sí. Sí. Bueno, sí. muchísimas Gracias. Gracias. Chicos, sigamos con ustedes. Bueno, muchas gracias, muy interesante la nota y esperemos que, bueno,